Up next, one, next church. Las personas también cambiamos, cambiamos físicamente y también emocionalmente con las estaciones de la vida. Cambiamos en nuestras ideas, metas, convicciones. <music> Señor, amén. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos, aleluya. Y en esta noche vamos a estar hablando sobre un tema que el Señor ha puesto en mi corazón y he titulado este estudio bíblico, espero en Dios que me alcance el tiempo para poder compartir todo lo que el Señor me ha dado hoy, cinco constantes en un mundo cambiante. ¿Sabe usted lo que es algo constante? Algo que no cambia. Algo que siempre es igual. Amén. Y para ello quiero decirle, hermanos, que vivimos en un mundo cambiante, donde a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Las personas también cambiamos, cambiamos físicamente y también emocionalmente con las estaciones de la vida. Cambiamos en nuestras ideas, metas, convicciones. Cada generación contempla cambios que hubieran superado o asombrado incluso a nuestros antepasados. Los descubrimientos científicos y tecnológicos han cambiado los estilos de vida. Incluso cambia el tiempo y la ubicación de los desastres naturales, las fronteras y nombres de, los, de las naciones. Las formas de vivir cambian constantemente, pero hay alguien que nunca cambia. Hay alguien que es inmutable. ¿Sabe usted quién es? Nuestro Dios. Amén. Dios nunca cambia. Nuestro Dios es inmutable. Su palabra declara que Dios es el mismo ayer, el mismo de hoy y el mismo de los siglos. Amén por los siglos de los siglos. Y hoy, queridos hermanos, vamos a estudiar cinco cosas que nunca cambian, no son las únicas, pero son las que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes en esta noche. Amén. Amén. Y para ello vamos a ir al libro de Isaías 59, vamos a estar abarcando el capítulo, el versículo 1 y versículo 2. Antes de leerlo, quisiera recordar que Isaías, amados hermanos, fue un hombre al que Dios escogió como profeta para que hablara al pueblo acerca de su rebelión y a la casa de Jacob acerca de su pecado. Amén. En aquel tiempo no era cosa fácil, amén, enfrentarse al pueblo y hablarle lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera, pero fue un hombre valiente, un hombre a quien Dios escogió para que dijera lo que Dios quería decir a su pueblo. Amén. Especialmente si cuando lo que nos tienen que decir no nos agrada. Amén. Eso era bien difícil para él, pero vamos a ver lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Leamos todos juntos, unidos a la voz de Laura, uno, dos y tres. He aquí, He aquí que, que no se, se ha cortado, cortado la mano de, mano de Jehová para salvar, salvar ni se, se ha agravado, agravado su oído para oír. Para oír. Pero no vuestras iniquidades han, iniquidades han hecho división entre, entre vosotros. Y vuestro Dios y, y vuestros, vuestros pecados, pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. oír. Amén. Y lo primero que vamos a ver, hermano, es el poder de Dios para salvar. Permanece igual. Amén. Por los siglos de los siglos, su poder permanece igual. Amén. El número dos que vamos a ver es la habilidad para los que toman nota, la habilidad de Dios para oír y responder las oraciones. Número tres, la capacidad destructiva del pecado y su paga nunca cambiará. Número cuatro, la ley de la siembra y la cosecha. Esta también nunca cambiará. Y por supuesto, no puedo irme de este lugar sin mencionar como número cinco. El amor de Dios nunca cambiará. Amén. Y para comenzar, vamos a comenzar con el poder de Dios. El poder de Dios, amados hermanos, sé que todos lo sabemos, permanece igual. Isaías 59.1 dice la palabra, ya lo hemos leído, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Es decir, que Dios está siempre listo, dispuesto ahí para brindarte su perdón, su amor y su salvación. Dios nunca se va a cansar de darnos oportunidades para que nos salvemos. La Biblia dice que el plan de Dios es que todos nosotros nos salvemos. Él no quiere que nadie se pierda. Dile al hermano que está de tu lado: Dios no quiere que nadie se pierda. Su propósito es que todos seamos salvos. Amén. Esta es una afirmación que ha permanecido verdadera a lo largo de las edades. Es una declaración que, perma que permanece cierta para siempre. Dios es capaz de salvarnos incluso de los peligros físicos. Recordemos cómo Él abrió el mar rojo para salvar a su pueblo del ejército del faraón. Dios libró a Daniel de la muerte en el foso de los leones. Dios tiene el poder para salvar nuestras almas de la muerte. ¿Cuántos lo creen? Amén, yo lo creo. Salvó al religioso Nicodemo del legalismo muerto en Juan 3, 3, 5 al 16. Lo puede leer en casa. Salvó al malhechor en la cruz y le garantizó el paraíso. Leamos Lucas 23, 39 al 43, lo que dice la palabra de Dios. Todos juntos, por favor. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo... Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. No solamente le dio la oportunidad de salvación, sino que también le dijo, de cierto, de cierto te digo que hoy... Estarás conmigo en donde? En el paraíso. Amén. Le otorgó la oportunidad de salvación a aquel hombre que estaba junto a él en esa cruz. Amados hermanos, número dos, la capacidad o la habilidad de Dios para oír y responder. Nuestras oraciones permanecen igual. En este mismo capítulo de Isaías que estamos estudiando en esta noche, dice, ni se ha grabado su oído para oír. ¿Qué podemos concluir con esto? Que Dios nos escucha en todo momento. Y no solo nos escucha, sino que también responde a nuestro clamor. Dios responde a nuestras plegarias conforme a sus propósitos para nuestras vidas. Dios escuchó las oraciones de su pueblo mientras estaban en cautiverio como esclavos en Egipto. En Éxodo 3, 7 al 8, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dijo luego, luego Jehová, Jehová bien, bien he, visto he visto la aflicción de mi pueblo que, pueblo, que está en Egipto y he, he oído su, su clamor a causa de sus exactores. Actores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del jeteo, del amorreo, del fereceo, del Hebreo y del Jebuseo. Dios llamó a Moisés para liberarlos y decirle que él había oído sus oraciones. Dios le había hecho una promesa de llevarlos a una tierra que fluía leche y miel. Lo que Dios te ha prometido, hermanos, él lo va a cumplir. Amén. No tengas ninguna duda, porque si Dios te ha dicho algo... Él lo hará. Amén. Dile a tu hermano que está de tu lado lo que Dios ha prometido. Dios lo ha de cumplir. Amén. Él lo hará. Amén. Él escuchó la oración de su pueblo. Aleluya. Le invitó a Jeremías a pedir grandes cosas y a esperar grandes respuestas. Jeremías 33:3: Clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jesús invitó a los creyentes a que pidieran y recibieran en Mateo 7, del 7 al 8. La iglesia naciente oró y miles se salvaron, se entregaron a Cristo en el libro de Hechos de los Apóstoles 1 al 14 y Hechos 4, 31 al 33. Amén, lo pueden buscar en casa porque estoy tratando de que nos alcance el tiempo. Aleluya en esta noche. Nosotros como cristianos sabemos... Que la oración es un arma espiritual. ¿Cuántos lo saben? Amén. Amén. Es un arma poderosa para derribar fortalezas, para derribar al enemigo. La oración, amados hermanos, es la que nos mantiene conectados con Dios. Y su espíritu. Y es hermoso saber que Dios se complace en escucharnos. Que cuando oramos entramos en una batalla espiritual en la cual ya somos más que vencedores. En la cual ya somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Sin oración no hay victoria. Amén. Y es lindo cuando nos entregamos en ese momento, ¿verdad? Cuando le decimos al Señor esas cosas íntimas que no somos capaces de decirle o confesarle, ¿verdad? Ni a nuestros familiares, ni a nuestros seres queridos, ni a las personas que quizás son cercanas, pero que a Dios sí se lo podemos decir. Amén. Con nuestros corazones abiertos, disfrutamos de esa intimidad a solas con Él. Y entonces viene la confirmación. Experimentamos el privilegio de saber que Dios nos responde, nos habla a través de su palabra, nos habla a través de profecía, nos habla a través de sueños, nos habla a través de nuestros hermanos, amén, que reciben revelación a través del Espíritu Santo, amén. Nos habla cuando la iglesia se levanta en oración unánime y oramos los unos por los otros. Le demostramos al mundo que es verdadera la promesa de Dios de responder a nuestras... Oraciones. Amén. Veamos ahora, número tres, la capacidad destructiva del pecado y su paga. Esta tampoco nunca cambiará. Amén. Isaías le estaba diciendo al pueblo lo que Dios le había dicho que les dijera: Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado en nuestras vidas y la falta de arrepentimiento nos aleja completamente de Dios. El pecado muchas veces evita recibir respuestas a nuestras oraciones. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. El salmista David dijo en el Salmo 66, 18, vamos a leerlo, por favor. Laurita, por favor. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Amén. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría. Escuchado. Y en el versículo 19 dice: Mas ciertamente me escuchó Dios y atendió a la voz de mi súplica. Ahora todos sabemos, hermanos, que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado nunca cambia. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor sí, 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 sí. nuestro. ¿Por qué la paga del pecado es muerte? Dios hizo una advertencia en el huerto del Edén. El pecado produce muerte. La mentira de Satanás fue: "No moriréis". En Génesis 3:4, veamos lo que la serpiente le dijo a la mujer. Entonces, Entonces la, la serpiente, serpiente dijo, dijo a la, la mujer, mujer: "No, no moriréis. moriréis". No moriréis. Amén. El pecado trajo consigo la muerte espiritual. Y al final también la muerte física. La muerte pasó a todos en Romanos 5, 12 al 15. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Por, por tanto, tanto como, como el pecado, pecado entró, entró en el mundo, mundo por un hombre y por, hombre, y y por, por el pecado la muerte, así la muerte pasó, pasó a, todos a todos los hombres por cuanto todos pecaron. pecaron. Santiago 1, 15. Pues, okay. entonces, entonces la, la conscupiscencia después, después que ha que concebido ha da a luz el, el pecado. pecado y el, el pecado, pecado siendo, siendo consumado da a luz, da a luz la muerte. muerte amén pero te tengo buenas noticias en esta noche la muerte de cristo pagó la deuda del pecado y libera a todos los creyentes que se arrepienten de su paga y entonces nos permite disfrutar de esta maravillosa dádiva que nos da de la vida con él. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a su nombre, pero es necesario que haya arrepentimiento de todo corazón en nuestros corazones, ¿verdad? Recordamos lo que el salmista expresó, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú Oh Dios, amén. don't accept Jesus, they're going to go through things that have not even happened yet in the history of mankind. So we want people to share, to know the Lord Jesus before it's too late for them. Amen? No despreciará tú oh Dios, amén El Señor no ha de despreciar un corazón arrepentido Ahora hermanos, número cuatro La ley de la siembra y la cosecha Esta tampoco cambiará Gálatas 6 del 7 al 8, por favor Laurita No os engañéis, Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembrara Eso también se hará porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amén. ¿Qué dice esta palabra? Recogemos lo que sembramos. Amén. Si usted siembra cosas lindas, usted va a recoger cosas lindas. Amén. Es imposible sembrar cosas malas y recoger cosas buenas. Queremos ser bendecidos, pues tenemos que bendecir a otros. Amén. Queremos que alguien ore por nosotros, tenemos que orar por otros. Que alguien muestre misericordia con nosotros, pues tenemos que ser misericordiosos con otros. Amén. El tiempo de la recogida de la cosecha es tanto desalentador. Como alentador, amén. Los que sembraron para la carne, dice la Biblia, segarán corrupción. Y los que sembraron para el espíritu, segarán vida eterna. Cada día a lo largo de nuestra vida vamos sembrando por donde quiera que pasamos. Vamos dejando la semilla, la palabra de Dios. Ahora estamos preparados para la siega, para la cosecha. La esperamos con gozo porque sabemos que Dios nos va a dar todas las cosas en abundancia. Amén. Es lindo poder saber, ¿verdad? Y tener un corazón lleno de paz porque sabemos que por donde vamos vamos tratando de dejar la palabra de Dios, de sembrar paz, de sembrar gozo, de sembrar las bendiciones de Dios en los corazones de aquellos que nos rodean. Ahora, número 5. El amor de Dios nunca cambiará. Romanos 5, 8. Dice la palabra de Dios, leámoslos todos juntos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Y esta es la más grande historia de amor, hermanos. No existe otra en el mundo. No hay amor igual al amor de nuestro Dios, no hay amor más grande, no hay amor que se le compare al amor de Dios. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que cosa, vida eterna. La cruz demostró el amor de Dios. Amén. La cruz demostró el amor de Dios hacia esta humanidad. La gracia de Dios expresa el amor inmutable de Dios a los que creen en Cristo Jesús. Efesios 2, 8 al 9. Leamos todos, por favor, dice la palabra de Dios. Porque, Porque por, por gracia, gracia sois salvos, salvos. por, por medio, medio de la fe. La fe. Y, y esto, esto no, no de, de vosotros. Nosotros, pues, pues es, es don, don de Dios. Dios. Amén. Por medio de la fe y esto no es de nosotros, es un don de Dios para nosotros. Amén. Versículo 9. No, no por obras, obras para que, que nadie, nadie se gloríe. Amén. No es por obras que vamos a ser salvos, sino por la gracia de nuestro Dios. Y para terminar quiero cerrar con Jeremías 31:3. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Todos juntos, por favor. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué. Mi misericordia. Amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo y nos permita recordar estas cinco constantes en medio de estos tiempos tan cambiantes. Amén.